Y así es, luego de casi un año, después de 9 meses exactamente, vuelve el final de la serie, bueno, mejor dicho, vuelve la serie, pero esta vez tendremos el capítulo final. Y bueno, primero arrancamos con las dos últimas fechas de la Premier, ya que, como ustedes pueden saber, a pesar de que no pudieron ver cuando levantamos el trofeo, gracias a mi retraso mental, digo, a que no pude encontrar el clip del video, entonces, pues bueno, son problemas técnicos que a veces pasan. Por lo tanto, ahora van a ver la tabla, nos ubicamos ya campeones, líderes, mejor dicho, ya el Tottenham no nos alcanza. El Liverpool, mientras tanto, van a ver en qué posición está. Está puesto 12, duodécimo en la tabla. Y el día de hoy los vamos a enfrentar con muchos suplentes, ya 10 empates, casi, casi, casi replicando lo que hizo el equipo de los Invencibles de Arsène Wenger en el 2004. Así que vamos a ese partido. A pesar de todo, ya solo por cumplir, más que todo, no interesa ahí este partido. Y ojo, porque ahí la pelota que le gana Iwobi a Virgil van Dijk, que casi termina dentro, la bola para Mesut Özil, que ahora será tiro de esquina. No sé por qué yo no vi tiro de esquina, pero bueno, lo va a ejecutar el mexicano Irving Lozano, que actualmente está en el Napoli, saltó en el tiempo, está en el Napoli ahora, para ese entonces estaba, cuando yo seguía la serie, no estaba en el PSV, ahora está en el Napoli comiendo banca gracias a Gattuso, pero bueno, esa es otra historia. Ahí, mientras tanto, vemos a Ings, que actualmente está en el Southampton. Increíble cómo ha pasado el tiempo. En FIFA 19 todavía estaba en el Liverpool. Bueno, estaba cedido antes en el sótano, ¿no? Pero bueno, acá vemos cómo Oxlade-Chamberlain pelea con nuestros defensas suplentes. Y ojo, porque tremendo balazo que mete Danny Ings, un jugadorazo, por cierto, que ya no lo podré traer porque acá termina la serie. Si hubiera habido una tercera temporada, no sé si lo hubiera traído, porque la verdad a mí me parece que hubiera sido titular y con la casilla de Aubameyang no tenía chance de ser titular o por lo menos banca. El pobre iba a ser como la reserva prácticamente. Así que 1-0 por ahora nos va ganando el Liverpool, que por cierto está jugando muy bien como para ser duodécimo, sinceramente, pero bueno. Tal vez es por los suplentes y porque inmediatamente nos mete el segundo, esta vez Jordan Henderson, el actual capitán que ha levantado Champions y Premier y todos los títulos que ha ganado el Liverpool. Ahora último, para ese entonces era ya campeón de Europa, ¿no? Para cuando se daba esta serie, pero ahora es campeón de todo prácticamente. Jürgen Klopp ha armado un equipazo. Y mientras tanto aquí, pues nosotros también luchamos por el triplete aún. Ya ganamos la Premier, nos falta la FA Cup y la Champions. Vamos a ver qué pasa. Que en este capítulo, por cierto, se verá qué sucederá con esos títulos. Mientras tanto, Bellerín que sirve para el canterano Brian Peterson. Y ojo que recorta magistralmente. ¡Qué golazo de nuestro canterano! De nuestro escocés favorito. Nada que Robertson, nada que Tierney, nada que... Bueno, Tierney está en nuestro equipo, pero me refiero a cualquier escocés que me mencionen que haya sido bueno, Kenny Dalglish o quien sea en la historia. No, Brian Peterson es el mejor escocés de la historia. Así de simple, no acepto discusiones. Y ahí lo celebra Gabriel Martínez ya en sus últimos partidos como DT del Arsenal. Que por cierto, no se sabe todavía qué otro equipo dirigiremos en FIFA 21. Ya que FIFA 20 ya no va más, ya se acabó su tiempo. Y ojo, porque otro gol del canterano, como les dije, es Dios este hombre. Tiene 57 de media, pero siempre clava todos los goles, asiste, está ahí. Siempre es increíble, es increíble. Realmente es una de esas medias engañosas. Pero bueno, eso es lo de menos. Segundo gol del canterano Brian Peterson, que cuando se le da la oportunidad no desaprovecha. Y ahí está, en Anfield. Mete sus, ¿cuántos? Dos primeros goles, si no me equivoco, de la Premier en esa temporada. O sea, es increíble. Ahí se va a ver. Sí, dos primeros goles. Increíble lo que hace. No, no puedo dejar de decir esa palabra. Lo siento. Y ojo, porque quién va a entrar en este momento. Se van a quedar boquiabiertos. Es de regreso en el Liverpool ya, ahí con unos 33 o 34 años más o menos. Y ojo, porque justo hablando del Rey de Roma, casi nos mete gol en ese momento. Y bueno, mientras tanto, mientras les hablaba, ¿no? El proyecto de FIFA 21, aún no se sabe qué equipo será, no va a ser en Inglaterra porque ya hemos dirigido acá el Arsenal. Ojo, mientras tanto, replicando Pulisic, pero se va para afuera gracias a la tajada de Mignolet, que sí, Mignolet aún sigue en el Liverpool en esta realidad, ¿no? Pero bueno, es FIFA 19, qué sé yo, ¿no?
No, no sé, pero bueno, ojo, porque por ahí va la contra comandada por Brian Peterson, hace un rato también por el Chucky Lozano, y ojo que recorta por ahí y recorta a Virgil van Dijk, ojo que se la deja a Woodburn. Así es, porque Woodburn ha estado cedido en nuestro equipo, ha jugado por lo menos la cantidad indicada como para ser el reserva de las reservas, pero bueno, sí, pobre, le ha destrozado la carrera. Y con tantos canteranos que puso, porque la verdad no supe gestionar muy bien la plantilla, otra de las razones por las que acabo esta serie acá nada más. Y bueno, empate 2 a 2, mantenemos el invicto en la liga, por lo menos es algo bueno. Y termina este partido que ha sido algo complicado. Ya saben, el Liverpool es uno de los grandes de Inglaterra, así que aquí los dejo porque tendremos un pequeño resumen característico del canal. Ahí nos vemos. Sí, estaremos con la gran final de la FA Cup. Ahí vemos a nuestros jugadores que van calentando para este gran partido, donde podremos ver si tendremos o no un doblete por el momento. Ya luego veremos con la Champions League si será un triplete, un hito histórico, bueno, un hito mejor dicho, ahí redundo, pero bueno, un hito para los Gunners, ya que nunca han ganado un triplete, nunca han ganado una Champions y FA Cups tienen de sobra. Pero ahora toca un gran reto para ver de qué estamos hechos y si nuestra temporada ha sido gran, muy buena, mejor dicho. Y si algunos de nuestros suplentes aún funcionan y si hemos hecho una buena gestión de plantilla después de todo. Y si no solo nos hemos llenado de jugadores, porque ese fue uno de mis grandes errores en este modo carrera. Espero no hacerlo para FIFA 21, pero bueno, esa ya es otra historia. Los errores del pasado ya no se pueden remediar.
Pero bueno, ahora sí estaremos en la gran final. Y ahí, como vemos en Wembley, el tremendo estadio, la catedral del fútbol inglés y mundial. Y ahí tenemos la alineación del Arsenal, como vemos, un equipo mixto, ya que quise darle la oportunidad a los suplentes que jugaron gran parte del torneo y a los titulares para que también nos demuestren en este torneo de gran envergadura. Y ojo, porque el pase que le pone Enrique a Lacazette y el primer balón que toca el francés y ya termina dentro. Increíble, ya estamos ganando 1 a 0 al Brighton. Bueno, también es el Brighton, hay que tener en consideración eso, pero ojo que el Brighton se está armando bien en la vida real, ¿eh? No es un equipo ya débil como se veía antes. Ahora sí se está armando y va serio con Graham Potter incluso. Pero mientras tanto, en nuestra realidad, el Arsenal ya gana 1 a 0 con un equipo mixto. Vamos a ver cómo le va en esta gran final. Y ahí va tocando Ramsey con Mkhitaryan, que también Mkhitaryan, viniendo desde la banca siendo revulsivo, ha tenido una gran temporada. Y ojo, porque ahí casi la tiene Alexandre Lacazette. Nunca supe cómo poder ponerlos a los dos, por lo menos en esta temporada. La temporada pasada funcionó de maravillas. Pero viendo que traje por ahí unos cuantos refuerzos como para jugar de otra manera, ya que lo veía, no lo sé, buscaba mejores alternativas para el equipo, ya que sufrimos bastante con la 3-5-2, así que bueno, o bueno, 3-4-1-2, mejor dicho. Sufrimos bastante con esa alineación, a pesar de que nos dio buenos resultados en la Europa League. En la Liga no fue tanto así, y ojo, porque casi gol de Aubameyang, bueno, había sido gol, pero es anulado por fuera de juego, gran centro de holding, por cierto. Así que pues nada, y bueno, también la alineación buscando mejores alternativas, nos ha funcionado. Como ven, ahora estamos por ganar un triplete y hasta ahora el Brighton no se ha acercado al arco y justo ahí se acerca por primera vez en 45 minutos. Antes había tenido un tiro libre que la mandaron a la estratosfera, no lo puse por eso mismo, porque no era trascendente, entonces lo recorté del video y ojo porque el pase que le pone Lacazette a Pierre-Emerick Aubameyang, el goleador del equipo, que por cierto también lo ha sido de la Premier. Y ojo, darle el palo a ese balón. Y bueno, sí, en la Premier Aubameyang ha sido el goleador. No recuerdo con cuántos goles, pero sí pasó la marca de Henry. Interesante por ahora. Y ojo porque ahí casi la tiene, pero botan el balón los del Brighton, no quieren más peligro. Y ahí va a ser el lateral que la saca Juan Bernat, y ojo porque la tiene Lacazette y qué golazo doblete del francés. Sí, señoras y señores, ya vamos ganando 2 a 0. Hasta ahora ha tenido un partidazo Alexandre. Increíble lo que ha hecho el día de hoy en Wembley. Simplemente impresionante, gran pase también de Aubameyang, que hoy día está jugando de extremo izquierdo, como lo han hecho en la vida real tanto Emery como de ahí el otro entrenador, ¿cómo se llama? Ah, Mikel Arteta. Casi me olvidé el nombre. Pero sí, como les digo, ha funcionado de extremo izquierdo. Ahí vemos a Gabriel Martínez celebrando porque su equipo está por completar un doblete, por lo menos doméstico. En este momento vamos a ver qué pasa en la Champions League. Y ojo, porque ahí lo tiene Xhaka y tapa el arquero del Brighton. 8 disparos contra 2 del Arsenal y el Brighton. Hasta ahora, un partido donde el Arsenal ha sido superior, los Gunners demuestran por qué esta es su competición favorita, por algo la han ganado ya 13 veces, vamos a ver qué pasa este año también, y ojo porque ahí dispara Ramsey, y tendrá un tiro libre también el Brighton, para que no crean que no tuvo ocasiones y casi lo anota, pero Emiliano Martínez debajo del arco responde, también ha sido un gran arquero suplente. Y bueno, como digo, en la vida real no se sabe qué pasará. Final contra el Chelsea, otra vez como en el 2017, también sacando el City. Así que, no sé, yo creo que ahí, creo que ganan de nuevo el FA Cup. Y mientras tanto, también acá se sentencia nuestra FA Cup. 3 a 0, se confirma el doblete por el momento. Veremos si hay triplete, pero con tranquilidad. Y por ahí vemos también un canterano que le dio la oportunidad. Celebra con Aubameyang, sentencia esta final, si es que no estaba ya sentenciada. Y ahí está. Qué golazo del gabonés, que también confirma que no solo en Premier mete goles, sino también en FA Cup. Así es, va casi al ángulo, increíble, picabarra y adentro. Sus goles son para mí muy bonitos. Y ahí tenemos la celebración del corazón, increíble, es su único gol en la FA Cup y es en la final. Impresionante, bueno, es que nunca, es que no lo puse nunca en esta temporada en FA Cup, eso dice mucho.
Y ahí está, se termina el partido. Somos campeones de la FA Cup por vez número 14, no sé cómo se dice, así como que decimocuarta, quizás, más o menos. Por decimocuarta vez en la historia, Gunner, así es, otra vez el Arsenal conquista la FA Cup, esta vez 19-20, vamos a ver si se da en la vida real también, temporada actual. Y pues ahí está, dos títulos en la temporada para el Arsenal de Gabriel Martínez, celebran los jugadores, el equipo mixto, sea quien sea, han sido parte de este trofeo y ahí está. Va a levantarlo Koscielny, que se va del club, tal y como en la vida real. Ya no decidí renovarle por lo mismo de que acá, hasta acá llega la serie, ¿no? Entonces, también se va Ramsey, como en la vida real. Y en sí, muchos traspasos que se han dado en la realidad lo he replicado en el juego. Así que ahí está la FA Cup levantada por Laurent Koscielny, que se retira del equipo. No sé a dónde se va porque, bueno, se va por contrato en realidad. No lo transfiero como en la vida real a un equipo francés, que no recuerdo ahora cuál fue. Pero la cosa es que ahí está. La FA Cup es ganada por el Arsenal una vez más. Y ahí vemos cómo celebran. Así que dos títulos en la temporada, nada mal hasta ahora. Podemos ir conformando el triplete. Ya está 2 de 3 títulos. Muy bien, muy bien. No sé si era uno de los objetivos, en realidad los objetivos eran más que todo en Champions y Premier. La FA Cup estaba en segundo plano, pero se logró y enhorabuena, siendo sincero. No sé qué más decir respecto a este título porque lo más importante se viene luego. Así que ahí celebran los jugadores con este trofeo que la verdad es bonito en cierta parte, pero más bonito era el de la Europa League, por ejemplo, o el de la Premier. Así que ahí está, FA Cup. Dos títulos de tres. Vamos a ver qué sucede. Así que vamos alistándonos para la gran final de la Champions en Estambul, seguramente, donde no se dio en la vida real. Al final se va a dar en Lisboa, dada la situación de la pandemia y todo aquello. Pero bueno, en esta realidad del Arsenal del FIFA 19, en pleno 2020, pero bueno. Para finalizar esta serie, ahora sí, el gran final. Aquí se termina todo y se decide justo ante el rival de toda la vida, el North London Derby, trasladado a otro estadio europeo porque se dará la final de finales de la Champions League, sobre todo una final continental que va a estar buenísima y que además definirá mucho en esta rivalidad que se tienen prácticamente a odio. Ahí vemos el camino tanto de los Spurs como de los Gunners. Bueno, de los Spurs no se ve bueno. Otra gran edición mía, pero bueno, ya, eso es otro tema. En fin, vamos a gozar por última vez del gran himno de la Champions. Vamos alistándonos para el partido. Ya se van saludando los jugadores. Se va alistando todo ya de una buena vez. Sí, ¿por qué digo alistando tantas veces? Bueno, no sé, la verdad es quizás el nerviosismo de lo que pueda pasar en este gran partido. Ahí vemos a Harry Kane. Vemos el trofeo con listones de ambos colores de los dos clubes. Así que bueno, y ahí vemos la alineación 4-2-3-1, la misma alineación titular de toda la temporada. Y ahí vemos que también los Spurs 4-2-3-1, pero bueno, va iniciando el partido ya por fin. Y ojo, porque el balón que le pone Aubameyang es exquisito a Irving Lozano, que va recortando y ahí recorta Pierre-Emerick, pero ataja Hugo Lloris, que le niega el primer tanto al Arsenal. Ya 6 disparos. ¿Y por qué no puse los demás? Porque la verdad no tuvieron trascendencia. O sea, ha sido hasta ahora un dominio, pero sin mucho peligro, realmente. Hasta ahora la única de peligro que hemos creado ha sido la de Aubameyang, que acaban de ver. Y ahí va recibiendo Bakayoko para poder
quizás centrar la pelota, no, decide tocar con sus compañeros porque buscan, tratan de buscar el gol por lo menos. Y ojo, porque ahí va justo Aubameyang para Pulisic, pero otra vez ataja Lloris, parecía que había fuera de lugar, pero no lo da por válido el árbitro. Así que va jugando y ojo porque le robaron justo el balón a Heung-Min Son y ojo porque ahí también se la pone filtrada Bellerín a Pulisic y casi que anota otra vez el Chucky Lozano, si no me equivoco. Otro córner, hasta ahora Lloris, 6 atajadas, el MVP hasta el momento, sin lugar a dudas, nos ha negado el tanto en más de media hora, es increíble, pero cierto. Y ahí va Bellerín que va buscando también el gol, ojo que se va moviendo el lateral derecho del Arsenal, y ojo porque le sirve el balón a Aubameyang que la quiso picar y no sé por qué lo hizo, pero gol de Torreira, el uruguayo, que anota en este partido, en esta última final, en este último partido para el entrenador Gabriel Martínez. Y abre la cuenta en Hamburgo, por lo visto es la final, ahora que veo es el estadio del Hamburgo, del club que llegó a descender hace un par de años, si no me equivoco, en la Bundesliga, que hasta ahora está en la Bundesliga 2, en la segunda división de Alemania. Una pena por ellos, pero tremendo estadio que tienen para albergar incluso en la final de Champions, entre comillas, porque en la vida real iba a ser en Estambul. Ahora va a ser en Lisboa, dada la situación que ya todos conocemos y que prefiero no decir porque ya estoy cansado de oírla. Pero lo que no estoy cansado de oír, o de ver, mejor dicho, son goles del Arsenal y 2 a 0 en esta final. Así de golpe, estábamos complicados porque no podíamos anotar un gol siquiera. Pero ahí está. En un instante hemos metido ya 2 goles. Es increíble ante el rival de toda la vida y ojo porque se la come Lloris, sinceramente, que no suene mal, por cierto, pero es que miren, por debajo de las piernas y un gol simplemente atajable, pero bueno, si tuvo un gran partido, nadie es perfecto, todos sabemos eso, así que bueno. Que le queda al gran Hugo Lloris y ojo porque ahí también la tiene Özil que prefiere servir para Pulisic, pero en la línea salva ahí el defensa del Tottenham que no llego a reconocer quién es y Aubameyang que al parecer algo egoísta fue ahí al dejar que no remate bien Pulisic, pero bueno, esa ya es otra historia y ojo porque intenta presionar el Arsenal, el Tottenham que sale desde abajo, qué buen balón le pone el 10 que no sé quién es, no llegué a ver, no es el 10 sigue siendo ok, no sé qué digo, pero bueno. Ahí va saliendo también el Arsenal desde abajo y ojo porque ahí la tiene Pulisic que va buscando, vamos a ver qué hace el americano croata y ojo porque el gol que mete Christian Pulisic, actual jugador del Chelsea en esta realidad del Arsenal, lo fichamos cuando aún estaba en el Dortmund y ahí está, 3 a 0 en la final, los goles cayeron de golpe después de que anotáramos el primero, empezaron a repartir goles los muchachos del Arsenal, increíble, increíble. En tan poco tiempo ya vamos 3 a 0 en menos de una hora. Esto parece estar ya definido, prefiero no decir nada porque van a ver lo que pasa luego. Pero bueno, mientras tanto, sí, Hakim Ziyech en el Tottenham que acaba de ingresar hace poco. Y ojo porque ahí clava el 3 a 1. Por ahora vamos ganando por 2 goles de diferencia, nada mal. Al menos, que parece que se besaran. ¿Qué pasa con estas cinemáticas del FIFA? Bueno, eso es lo de menos. Ahí le sirve el balón el brasileño Lucas Moura. 3 a 1 hasta ahora. Parece no tener mucha trascendencia, cualquiera diría, ¿no? Pero bueno, faltando ya poquísimo para que se terminara el partido. Ese gol que mete, no sé qué pasa a veces, pero bueno, 2 disparos al arco del Tottenham en prácticamente todo el partido, no. Entró Ziyech y le cambió la cara a los Spurs. Pero bueno, eso es lo de menos. Clava buen gol. Tremendo gol, la verdad. Pero eso es lo de menos. Ahora hacemos los 3 cambios ya de golpe. Y hay que estar preparado para celebrar la primera Champions en la historia del Arsenal. Un solo beso, se complete. Todo logrado. Gracias a un técnico peruano. Como en Europa, ha sido dominante con todos los grandes fichajes que hemos hecho esta temporada, han dado resultado y celebra el equipo porque sí, han hecho historia, muchachos.
y demostraron también que este técnico vale mucho más. Pero bueno, eso es lo de menos. Ahí va preparándose el equipo para ya alzar ese hermoso trofeo, la orejona, la famosísima orejona en Europa. Ahí viene, bueno, no, ese Pulisic no es el capitán. El que lo va a levantar va a ser Sócrates, que también levantó la Europa League la temporada pasada. Y ojo, porque es un momento histórico para los Gunners. Va Sócrates a levantar su primera Champions del Arsenal. Es la primera vez que la ganan, solo llegaron a una final que fue contra el Barcelona por allá en el 2006. Pero este año 2020, según el juego, y bueno, también la fecha en la que estamos grabando este último capítulo, levantan la Champions League. Es simplemente impresionante, triplete completado. Jamás pensé que llegáramos a ganar el triplete esta temporada, sobre todo por lo que sufrimos en la primera temporada, la pasada. Y bueno, es simplemente increíble lo que hemos hecho esta temporada a base de muy buenos fichajes, por ahí algunos canteranos como Brian Pearson y por ahí otros que vieron jugar. Gracias a las atajadas de Leno, la gran defensa que tuvimos también con Upamecano y Sócrates, que funcionaron muy bien como mancuerna de centrales, aunque no lo crean, una reinvención de Özil total, el alemán que simplemente estaba desaparecido prácticamente la temporada pasada, este año demostró lo que vale, y por supuesto Aubameyang, que si ya mostraba dotes en la primera temporada, se consagró en esta segunda para el triplete. Y bueno, también nos vamos despidiendo del equipo, como ven, 92 puntos, 2 puntos más que la temporada de los Invencibles, ojo, y después dicen que no fui buen técnico, pero bueno, eso es lo de menos, nada, mentira. Aún así, ahí se termina esta gran serie, vemos por última vez a nuestros muchachos, simplemente fue increíble haber pasado esta serie, un montón de jugadores tenemos, y sin embargo, lo que opino es... Oye, nació un bonito sentimiento. Fuiste la forma más bonita de perder mi tiempo. Así como lo dice el video, es que, bueno, no tenía nada que hacer en esta cuarentena, así que bueno, decidí terminar el capítulo y también despedirme de esta gran serie. Estén atentos a lo que se viene para FIFA 21. Hasta ahora no he elegido un equipo, pero mientras tanto, ha llegado esto a su fin. Duelen las despedidas, es cierto. Pero bueno, a veces toca. Simplemente, como ven, un montón de jugadores, no supe gestionar bien la plantilla, pero cada uno que entró demostró la categoría de un equipo campeón de Europa, de Inglaterra y de todo. Hasta la próxima, ha sido un honor.